Pues estamos aquí hoy con este lema de marcas de restauración Picutará porque estamos exigiendo hoy ELA y la FIGA, un sindicato gallego, que se dé la nulidad del convenio de restauración de marcas de restauración moderna. Es un convenio nuevo que se firmó en octubre y que hoy estamos en Madrid judicializándolo para que sea nulo. Este convenio lo que ha hecho es crear un sector que nosotros entendemos, junto con este sindicato gallego, que es un sector que no es nuevo para nada, que es un sector que es hostelería y que hostelería debe seguir siendo. Y el sector, o sea, lo que hace el convenio es una aumento de la jornada de más de 40 horas anuales y una reducción de los salarios brutal. Hay una normativa que especifica que los salarios, en materia de salarios de jornada, si el convenio provincial lo mejora, se tiene que aplicar ese convenio provincial. Y por lo tanto aquí estaríamos hablando de que los salarios tendrían que ser los de Navarra, que serían un 40% superiores, y la jornada es solo 30-40 horas, depende, de más al año. Entendemos que eso no puede ser, que el sector ya tenía un convenio de aplicación que era totalmente lícito y que este convenio de marcas de restauración moderna se tiene que tirar para atrás. Veremos si la justicia nos da la razón con esto y de momento, si no, vamos a seguir exigiendo que ese convenio no tiene razón de ser.